todo el país de Ecuador está con el delantero Paolo Guerrero. Los mismos hinchas de Liga de Quito están indignados con sus jugadores porque muy pocas veces le pasan el balón al peruano. Paolo Guerrero es considerado como uno de los mejores fichajes del fútbol ecuatoriano en muchos años, pero hasta ahora solo ha podido marcar un gol en 5 partidos. No obstante, los hinchas no culpan al mismo Paolo por lo sucedido, sino en realidad criticaron duramente a los compañeros de Paolo Guerrero, a quienes señalaron como los culpables de la poca producción ofensiva que ha mostrado hasta ahora el depredador. Cabe precisar que en las redes sociales se confirmó este hecho con un audio que se filtró de hinchas diciendo que no le pasan el balón al peruano. No le quieren pasar la bola a Pablo Guerrero y Gallego. Los ecuatorianos no le quieren pasar la bola a Pablo Guerrero por ser peruano. No, mentira, no. Solo los ecuatorianos por ser peruano. Sí, los ecuatorianos no le quieren pasar la bola a Pablo Guerrero por ser ese video. Pero eso no es todo, ya que una de las cuentas de Liga de Quito, los propios hinchas del cuadro albo expresaron su molestia con serios argumentos. No aprovechan a Guerrero. Gracias, Alvarado, debiste darle el balón a Guerrero cuando te lo pidió. Se nota que Alvarado es egoísta con sus compañeros, mucho individualismo y así no podrán ganar. Bien, Guerrero, ya llegará el gol. 2 fallas en la tabla de penales. Alvarado tenía que irse. No tenían que sacar a Paolo Guerrero. Estos jugadores de LDU no pasan el balón a Guerrero. Veo egoísmo y mucho protagonismo. Así como van, no van a dar pelea. Lo vengo diciendo desde hace tiempo. Ese Alvarado juega solo y no sabe jugar de 10. Habilitar a tu 9. Lo veo haciendo diagonales a Guerrero, ese pata nada que lo habilita. Busquen un mejor socio para Guerrero y verán mejores resultados. Estos fueron muchos de los comentarios de esta situación que vive el peruano. Por último, durante el empate 0-0 con el Nacional, Paolo Guerrero era uno de los encargados de patear el penal. Aún así, Alexander Alvarado decidió ser el responsable de patearlo. En Liga de Quito cuestionaron la decisión de Alvarado de no cederle el penal al artillero Nacional, confirmando que el peruano aún ha podido ganarse la confianza de muchos de sus compañeros. Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.